Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like. Estamos en Flee the Facility, en mi servidor privado, que bueno, en nada y menos ha pasado un montón de cosas. Quiero decir, estaba esperando a que se llenase, no ha tardado como que muchísimo, digamos, pero... ¿Dónde estoy? Estoy un poco perdida. Pero sí que es verdad que se han conectado y desconectado en muy poco tiempo. De repente como que un montón de personas y ha sido como, basta, por favor. En serio, no sé qué pasa con las conexiones últimamente, pero la cosa está más bien pocha. Cuidado porque la bestia anda por estos lugares y obviamente yo tengo que salir corriendo. Bien, la hemos visto venir, eso es lo bueno. La cosa es, no viene detrás mía. ¿Eso quiere decir que está por aquí? Upa. Vale, justo se va. Eso a mí me interesa, ¿no? Lo que pasa es que no sé si se irá. Arriba no hay hueco, ¿verdad? Para que salte de repente, digo. ¡Ay! No, es que no se van al fallo, es que vienen donde estoy yo. ¿Por qué, mundo cruel? Nada, no he podido salir de ahí. Estaba pensando si meterme por el hueco este, pero pensaba también que seguramente acabaría como que muy mal. Pero estaba la puerta abierta, claro, podría haber. Ay, si no hubiese dudado, no sé si me hubiese dado tiempo, la verdad. Pero bueno, yo y mi empeñamiento de ir al ordenador, digamos. Vale, ay, besos, te mando un saludo, un beso y un abrazo enorme. Muchísimas gracias por llevar pues los ítems del canal, ¿no? Me acabo de poner un poco nerviosa. Crystal, eres estúpida. ¿Por qué no le he dado la E? No sé, yo he cerrado la puerta dos veces y no se ha cerrado. Esto es terrible, de verdad. O sea, mi suerte. Vale, vale, hay gente siguiéndome. Espero que no le lleguen a ver, porque si es así, está complicado. Esperemos que... ¿Qué está pasando aquí? Esperemos que se haya conseguido esconder lo suficiente como para que la bestia se aleje. ¡No! ¡Le dio! Pero bueno, me salvaron, gracias igual, ¿eh? ¡Se agradece! Vale, este ya está hackeado. En realidad me falta el de abajo, el que pues llevo intentando desde que inicié esto. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? O mejor dicho, ¿dónde está esa sala? ¿Es por aquí? No estoy segura. Mira, aquí estoy viendo. No, por favor, dejadme hackear el ordenador. Todavía le queda un montón. Pero no hay forma de llegar hasta ahí. Vale. Eso me parece bien. Vamos a ver si es posible llegar a mi combi y salvarle de una muerte segura. A ver, por favor, que alguien venga y me ayude a hackear ese ordenador. Estoy harta ya. ¿Qué está pasando aquí? La bestia anda por estos lugares, que yo lo sé. No, no, yo quiero eso cerrado. Estas abiertas, pero esa cerrada, porque andaba por ahí, yo lo sé. Y va a venir, una vez sabe. Mira, 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 una vez sabe la bestia que yo estoy libre en esta vida, viene al ordenador. Es que es terrible la situación. No sé lo que estoy haciendo. Me estoy poniendo un poco nerviosa. Aquí cierro. Y ya no me queda otra que venir por aquí. No, espera, ¿qué está pasando? ¿No viene? No, como venga por esta puerta estoy vendidísima. Todo mal, ¿eh? Con esto. A ver si llego, a ver si llego. Es aquí, ¿verdad? ¡Sí! ¡No hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! ¡Socorro! ¡No tengo escapatoria! ¡Tenía que marcharme de alguna manera! ¿Dónde está el ordenador? Aquí. Oh my god, no, no lo terminaré. O sea, se me quedará a esto y entonces llegará otra persona y lo hackeará por mí. Es que me lo veo venir. Oye, ¿alguien puede ir a salvar? Por favor, lo pido. ¿Es posible esa situación? Vale. ¡Ay! ¿Me ha visto? Quiero ir arriba. De verdad, quiero. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me ha visto, me ha visto, me ha visto! ¡No! ¡Socorro! Por aquí entro. Estoy... ¿Pero por qué el resto no viene a salvar? No ayuda, no algo. ¡Ay, me fui, me fui, me fui! ¡Vamos! ¡Nos fuimos todos, creo! ¡Ay, no te lo creo! Dos ordenadores nos quedan. Estoy sufriendo un montón, ¿eh? ¿Vale?
Yo creo que ha ido por otra persona porque ya le queda muy poca vida y si la llega a capturar de nuevo, capaz y ahí ya la mataba, ¿no? Ay, ayúdame a hackearlo, por favor, te lo pido. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, va a venir en cualquier momento, no voy a poder. Es que me lo estoy viendo venir. Lo estoy viendo venir. No, corre, 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 hackea. ¡Bien! ¡Me llevo un ordenador! ¡No lo puedo creer! ¡Por fin! Madre mía, me ha costado bastante. No sé si ir abajo, ¿eh? No sé si ir abajo. Aquí seguro tiene que haber alguno. Pero claro, es que yo aquí dentro me pierdo. Es lo de siempre. Ah, mira, pues ya han hackeado, creo que los de por aquí. O por lo menos ese ya estaba. Si encuentro una escalera, creo que subiría. Vamos a ver si a lo mejor en el piso de arriba haya. Que también hay varias posibilidades por ahí, supongo yo. Pero por aquí no conozco tantas. Oye, ¿dónde estoy? No, en serio. Ay, no, me siento súper torpe, lo prometo. Ah, también hay un sitio que puede haber ordenador y siempre se me olvida. En este mapa hay como una especie de cabañita, qué sé yo. A ver, estoy yendo. Espérate, si me dejo de chocar con todo, capaz algún día llego a algún lugar. Aquí, aquí estoy, aquí estoy. ¡Vamos! Encontré la salida. ¿Ellos saben a dónde van? O sea, quiero decir, ¿saben? Ay, no, pero choco con todo. ¿Saben dónde hay un ordenador? Yo estoy buscando la cabaña esta que llevo hablando, pero no sé dónde está. Estoy como que un poco perdida, ¿no? Estoy dando la vuelta, porque sé qué es. Por algún sitio. A las afueras. Pero no sé exactamente dónde. Todavía no me sé el mapa. Es terrible, ya lleva un montón de tiempo y sigo sin aprendérmelo. Capaz si no es. Si tiene que ser en este mapa. Ay, pero ya he llegado al coso este de nuevo. No lo he encontrado. ¿Dónde está la casa? Seguro que la he pasado de largo. En algún momento. En fin, da igual. Vamos a ver si llegamos a salvar. Que eso es lo importante ahora. Ya está todo hackeado. Es aquí abajito. Vale. Pues por aquí, de vuelta. Salvamos. Muy bien. Me quiero ir. Lo estoy pasando muy mal, la verdad. Entonces quiero como que marcharme. Aunque me gustaría. No, ese no es el camino. La bestia está ahí. A ver, ¿qué me pasa hoy? No sé caminar, no sé ir por los lugares bien. ¿Será que deba? No. ¿Dónde está la otra punta? Bueno, por lo menos tiene toda la vida. No es Alonsito, que capaz y ahí estuviese más justo, ¿no? Pero igual tengo la necesidad de llegar. ¿Esa puerta está abierta? Creo que no. Por un momento me ha dado la sensación de que sí que estaba abierta. Pero nada que ver, vale, la han salvado. Voy a intentar abrirla. A ver si de repente vienen corriendo, qué sé yo, y podemos escapar todos de una, por favor. A ver, que no veo. ¿Dónde estará la cabaña esa que estoy hablando yo? Es como que he dado la vuelta alrededor de toda la mansión esta. Se supone que tiene que estar como en una esquinita y no la he visto. Hola, ¿qué tal? He abierto. Pero ando esperando a ver si el resto también sale. Y mientras, pues estoy con la duda de la cabaña esta. Estoy mirando a ver. Es que capaz que la he visto, pero no la he reconocido. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Ah, vale, iba a decir, ¿y qué está haciendo la bestia? No, la bestia lo que estaba haciendo era encapsular a otra persona. Como es lógico. Ya me ha extrañado, ¿no? Venga, venga, rescátala, rescátala, corran, corran. Que aquí tenemos las puertas abiertas. Solo nos queda Alonsito, creo. Y bueno, en realidad, si la bestia consigue pillarle, creo que no podríamos salvarle ni de casualidad, me da a mí. ¿Está que sale? ¡Ay, mira! ¡Corre, corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto me acaba de dar! Digo, espérate que todavía no se escapa y aquí la liamos. Oye, la verdad es que la bestia gastó a todo esto, no sé ni quién era. Ahora me saldrá igual, ¿no? ¿Manitas puede ser? Sí, hombre, era el nivel más bajo y nos lo ha puesto difícil. Yo, sobre todo al principio, he sufrido un montón tratando de hackear un ordenador que no podía hacerlo en ningún momento. La verdad es que muy bien hoy, muy bien, estoy contenta con la gente. Una partida que sale bien, que no hay cosas extrañas, que no se desconecta. Se han desconectado antes, pero no durante la partida. Entonces, mira, hoy todo
No voy a decir de chill, porque he estado en tensión, pero por lo menos guay, digamos. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí. Ya sabéis que tenéis todas las cositas importantes en la descripción. Y si te ha gustado el vídeo, likéame y déjame un comentario. ¡Adiós!